¿Sabías que cada día es un regalo de Dios? Como joven, seguramente tienes muchas preguntas y pocas respuestas. Bienvenido, bienvenida a la devoción matutina para jóvenes. Un enfoque diferente para alguien como tú. Prepárate para esta gran aventura. Sin lugar a dudas, este es un día muy especial. Y qué bendición tenemos de poder disfrutarlo al máximo. Dios te ha regalado este día para poder encontrarte con Él. Así que disfrútalo y no lo dejes pasar. Bienvenidos una vez más a la devoción matutina para jóvenes, que hoy nos trae como título Entonando la alegría. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versos 6 y 7, que nos dice: Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria. En 1985, los dirigentes de la Unión Europea decidieron que su himno oficial sería la Oda a la Alegría de Beethoven. No tendría letra porque representaría la expresión de lo que simboliza aquella música: libertad, paz y solidaridad. Pero Beethoven compuso esta pieza tras leer un poema de Friedrich von Schiller que se titulaba de igual manera. El poema concluye con los siguientes versos: Abrazaos, millones de seres, este beso para el mundo entero. Hermanos, sobre la bóveda estrellada habita un padre amante. ¿Os prosternáis, millones de seres? Mundo, ¿presientes al Creador? Búscalo por encima de las estrellas. Allí debe estar su morada. Este poema, a su vez, se asemeja al final de nuestra historia mencionada en el Apocalipsis. El clímax de la expectación de los pueblos se concreta con la adoración de todo el mundo al Creador, al Señor del Universo. Y la profecía habla de gozo, de alegría por doquier. Es un instante ensoñado que nos sostiene cada día. Por eso, hemos de practicar cotidianamente los valores de la esperanza. Pon una sonrisa en los momentos más oscuros, porque como dice un proverbio escocés, la sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz. Comparte tus emociones, porque como dice un proverbio sueco, una alegría compartida se transforma en doble alegría, una pena compartida en media pena. Vive la religión con los tuyos, porque como dice un proverbio alemán, mira las estrellas, pero no te olvides de encender la lumbre en el hogar. Acepta la realidad y mejórala, porque dice un proverbio neerlandés, no puede impedirse el viento, pero puede construirse molinos. Sé el primero en dar ejemplo de orden y equilibrio, porque como dice un proverbio rumano, la escalera ha de barrerse empezando por arriba. Y disfruta de cada uno de estos momentos, porque como dice un proverbio español, el humor y el amor son las mejores maletas para el viaje de la vida. Llegará el momento en que todos cantemos la oda a la alegría de la unión de las criaturas del universo, y sí que tendrá letra. Todos cantaremos a una voz aquello que entonamos durante las mañanas de trabajo, los momentos de tristeza, el instante de anhelos. Y sonará espectacular porque habremos afinado nuestro carácter gracias a Jesús, porque nuestra experiencia habrá devenido en victoria. Pienso en ello y una sonrisa se dibuja en mi cara. Ya lo sé. Son efectos secundarios de la esperanza. Que tengas un hermoso sábado, querido amigo, y te espero mañana al comenzar una nueva semana. Nos vemos. No lo digas. Hay más preguntas, ¿verdad? No te preocupes. Para jóvenes como tú, tenemos muchos temas. Uno más interesante que el otro. Gracias a Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.